De Cajamarca nos vamos de inmediato a Huancayo. Información en vivo a esta hora del día con nuestra compañera Yanela Porta. Ya la vemos, Yanela. Cuéntanos qué fue lo que pasó, ¿no?, con este letrero y con estos comerciantes. Vamos contigo, adelante. Buenos días, Pamela, Claudia. Así es, aquí en Huancayo, cámaras de seguridad han captado el preciso momento de una pelea que se ha desatado entre un grupo de mujeres, 7 mujeres en total, que terminaron arremetiendo en contra de una comerciante luego de que una de estas mujeres botara su letrero. Esto se ocasionó precisamente porque había un letrero en medio de la vereda, en medio de la vía pública, en la intersección de los filones Cajamarca y Atahualpa, una zona que es parte, pues, del sector comercial de aquí de la provincia de Huancayo. Una de las mujeres pasa por la vereda, bota este letrero al piso y se termina desatando una gresca con la trabajadora de este negocio, de una tienda de abarrotes. 6 mujeres en total arremeten contra ella, le jalan el cabello e incluso le lanzan una silla, por lo cual ella, que ha sido identificada como Beta Carpio, de 31 años de edad, ha terminado en el hospital con diferentes heridas en el rostro y policontusiones producto de esta golpiza. Y además ha denunciado que le han terminado robando su canguro que contenía aproximadamente 500 soles producto de la venta del día. Ya las investigaciones están realizando estas mujeres a raíz de las imágenes de las cámaras de seguridad que se ve, están siendo investigadas y en proceso de identificación, pero no se descarta que se trate de una nueva modalidad de robo en grupo debido a la en que ha podido ocurrir. Yanela, justo te iba a preguntar por qué este cartel en particular era un conflicto. Exacto. ¿Eran dos comerciantes que estaban disputándose el espacio público o era una persona común y corriente que simplemente pasó y tumbó el letrero? Precisamente esto se encuentra en investigación, como te mencionaba, no se descarta que se trate de una nueva modalidad de robo en grupo, como ocurre en la situación, ¿no? Todas las personas ya estaban cercas, preparadas para atacar, pero también es probable que se trate de una disputa del espacio, porque como te repito, se trata de un sector comercial de aquí de Huancayo, que en realidad está bastante convulsionado por este tema de la ocupación de la vía pública, la ocupación de la vereda, y es por eso que estas mujeres se encuentran en proceso de identificación para que se pueda ver cuál era el objetivo y encontrar también este canguro con 500 soles que han sido robados de esta mujer que ha sido brutalmente agredida. Terrible, estamos viendo, mira las imágenes, ¿no? Y ubican a la mujer de casaca, no sé si es azul o negra, es la que termina tirando algo que llevaba en manos contra una de las mujeres que intentaba protegerse, ¿no? Sí. Y había una señora hasta con un bebé en brazos que también se mete ahí en la pelea. Terrible. Bien, Yanela, esperemos que sean identificadas y que alguien medie, por favor, en esta situación. Bien, gracias por la información, Yanela, a esta hora del día desde Huancayo. Pame.